día, Mayro. Después de lo que fue el partido en San Carlos y tan dramático con aquel montón de goles en el cierre, ¿qué tipo de juego esperan ante San Carlos y qué propuesta creen que va a tener el rival? No, bueno, San Carlos siempre es un equipo muy defensivo que va a venir a ganar, ¿no? A ver, quitando esos 3 puntos en el estadio. Esperemos que se torne para nosotros el partido y buscando el liderato como siempre. Mayor, decían pues varios equipos que la segunda vuelta va a ser como más cerrada, como más calculadora, que ya no van a haber tantos goles y los partidos no van a ser tan abiertos. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes van a cambiar la forma de juego o van a seguir igual en esta segunda vuelta? No, nosotros siempre hemos mantenido una misma idea. Creo que el mismo sistema, el mismo formato que el equipo nos dice, hemos venido practicando con mismos entrenamientos, etcétera, y creo que la metodología de juego sigue con el mundo. ¿Cómo siente el nivel del grupo tomando en cuenta la recta final del torneo, verdad? Que en ese momento pues la clasificación está latente para casi la mayoría de equipos. Sí, como decía, ¿no? La segunda vuelta va a ser un poco más calculadora. Pero nosotros apuntamos a lo que es el campeonato, ¿verdad? Pase lo que pase, buscamos dentro del local y lo que es visita los 3 puntos y así es como siguen intentando los equipos. ¿Manejan en primer lugar como un punto de referencia? Zapriza está caracterizado para ser el campeón y siempre ser líder. Entonces, una cosa es. Bueno, ustedes juegan domingo, miércoles, domingo, o sea, tiene una semana de 9 puntos, con una salida Pérez León, que es el líder. Una buena media para ustedes en esa semana, ¿qué sería? Tener por lo menos 7 puntos de los 9. Nosotros apuntamos a los 9 puntos. Los partidos se van a transcurrir, como tú dices, una salida Pérez que va a ser difícil. Siempre Pérez es un equipo difícil de vencer en su propia cancha, pero apuntamos el domingo y miércoles a los 9 puntos. Bueno, cuando dice que va a ser una segunda vuelta más calculadora, ¿a qué se refiere? ¿Que va a ser más cerrada? ¿Los equipos van a intentar pues buscar empates de visita y no los 3 puntos? ¿Cómo lo podemos definir? No sé, en el caso de nosotros siempre vamos a buscar la victoria, siempre vamos a ir por si se puede meter 7, lo que sean goles, lo vamos a hacer, pero tal vez X equipo va a buscar conformismo y quedar de cuarto lugar o no va a apuntar al liderato. Bueno, en este caso, específicamente San Carlos, ¿esperan un equipo que debe cerrarse? No, como decía anteriormente, San Carlos es un equipo muy defensivo. Siento que va a venir aquí a robarnos los 3 puntos y no dejar que seamos líderes otra vez. El hecho de volver a casa otra vez, donde ya lo han hecho, pero de tener esa afición que vuelva a creer en el equipo, ¿cómo hacer para que salga ese trabajo bien hecho dentro de la camilla? Lo que es la afición, sentimos que han estado apoyando tanto en el Nacional como en Zapriza. Ha estado llegando bastante gente, que eso es igual motivación para uno, ¿no? Jugar con la afición de uno. Creemos que hemos estado haciendo las cosas de la mejor manera y bueno, seguimos invitando a la afición para que venga al estadio a apoyarnos. Mayor, está abierto el compañero de ser el compañero, digamos, de Gustavo Fernández en este momento. Siente que la lucha está para cualquiera porque le ha dado oportunidad a todo el mundo a Alessandre para el domingo. Es un equipo que ha rotado mucho el profe, pero bueno, esa prisa siempre va a haber competencia. En el caso entreno para ser titular, ya al final el profe es el que toma la decisión. Listo.